Estamos de regreso y bueno, en el espacio que tenemos eventualmente, porque es cada dos semanas, pero en ocasiones ahora con este tema de los informes de gobierno no hemos estado muy, muy continuos en esto, pero es el espacio dedicado al Instituto Mexicano del Seguro Social, importante orientación para los derechohabientes del IMSS. Está con nosotros el contador público Francisco Mendoza Martín Amaya, jefe de afiliación y vigencia de la subdelegación León. Quizás es la más grande de todas en el estado, ¿no, Francisco? Así es, sí. Agrupa el 60% de la población del estado registrada ante el instituto. Sí hay chamba, entonces. Así ¿Y de qué es. Nos vienes a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar de un tema muy trascendental en el proceso de simplificación de todos nuestros trámites, que es una de las metas institucionales que se trazaron desde el último trimestre del año pasado. Y este tema tiene que ver con el tener correctamente nuestros datos personales registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. La importancia de esto es que, bueno, a raíz de esta simplificación, todos los trámites que tendemos a digitalizarlos van a basarse en el control o base de datos que tenemos registrado. Y estos datos tienen que ser fidedignos y ahí emana la importancia de esta situación. Es importante que todos aquellos que son asegurados o derechohabientes del instituto pues estén muy al pendiente de sus datos. Muy al pendiente. ¿Ocurre mucho que esos datos sean modificados, se alteren? ¿O qué es lo que pasa? Ocurren distintos fenómenos. Primeramente, ocurre el fenómeno de que se presentan casos de homonimias. ¿Qué es una homonimia? Pues es aquel caso donde dos personas tienen el mismo número de afiliación porque se llaman igual. Es el mismo nombre y mismo apellido, que puede ser común. Así y es. Y eso genera el mismo... ¿Y eso aunque varíe el año de nacimiento y todo esto? Bueno, ahí es donde parte la diferenciación. Cuando se tiene el mismo nombre y hablamos de un número que ya data de cierto tiempo, en aquel entonces pues no existían estas cuestiones tan avanzadas de tecnología, y ese número regularmente lo portaban las dos personas. Actualmente, si existe un caso de esa naturaleza, en su cuenta individual hay aportaciones de ambas personas. Al existir este tipo de situaciones, se pueden presentar distintos fenómenos. No es culpa de las personas, es un problema del instituto por tecnología, por cambio de... Digo, porque ha evolucionado el tema y a lo mejor antes eso no importaba, pero ahora sí. Pueden ser dos situaciones. En el sistema aparecen ahí pues estas dos personas. Pueden ser dos situaciones. La primera puede darse, y aquí en el estado de Guanajuato se da, de que el hijo hereda del padre el número de afiliación. Y hay casos donde se llaman igual y heredan el número. Sin embargo, es una cuestión errónea. Realmente son dos ciudadanos distintos con dos vidas laborales distintas. ¿Y le puede afectar en la obtención de servicios, en su jubilación, algún tipo de trámite? Claro que sí, claro que sí. Ya cuando estas situaciones se vuelven complejas, puede haber incluso pensiones otorgadas y el otro homónimo no se ha percatado de que también sus recursos se han dispuesto por una pensión del primer homónimo. Por ello es importante invitar a todos aquellos que nos ven, que están al pendiente de nosotros, y agradecemos el espacio precisamente para invitarlos a ellos a verificar sus datos personales. ¿Cómo se le hace eso? Lo podemos verificar desde la comodidad de nuestra casa con un equipo de cómputo que tenga acceso a internet, entrando al portal del IMSS, www.imss.gob.mx, y solicitar un reporte informativo de semanas cotizadas o una vigencia de derechos. A nosotros portar esa información. Ahí viene el botón donde dice reporte de semanas o vigencia de derechos. ¿Es fácil acceder a esto? ¿Podemos ver la página del IMSS por ahí? Hay un escritorio virtual en el cual yo puedo decir si soy patrón, asegurado, derechohabiente. Puedo también mencionar en qué etapa de mi vida estoy. Y en el caso de que sea trabajador, al poner la parte de adulto, nos ofrece trámites en línea. Y ahí nos dice certificación de vigencia de derechos, reporte informativo de semanas cotizadas, asignación de número de seguridad social, que es cuando vamos a iniciar. Ahí me doy cuenta de si tengo este problema o no lo tengo. De ahí podemos partir para poder identificar si tenemos un error estadístico o bien podemos partir también, no nada más para... Esta es tu página, ¿no? Esa es la página del instituto. Y entonces ahí dice, ¿en qué parte? En donde son los trámites y servicios. Trámites y servicios. Ahí nos ofrecen distintas opciones. Y podemos encontrar la parte de los trabajadores y a su vez accesar. En este escritorio virtual.
Muy bien. Bueno, esta es una página amigable, ¿verdad? Te va llevando sí, bien. Sí, nos va llevando de la mano. Bueno. Ahí, por ejemplo, nos habla del alta de cliente. ¿No te van a pedir un dato que tú no tengas o que tengas que ir a buscar? Pues lo que nos van a pedir es nuestro número de afiliación y la CURP. Que bueno, la CURP incluso la encontramos en la credencial del INE. Ahí podemos encontrar esa CURP. Y el número de afiliación, regularmente tenemos algún comprobante de ese número. Una vez que tenemos esos datos, accesamos al trámite, podemos pedir una vigencia de derechos y al verificar los datos podemos cerciorarnos si los datos tanto de la entidad federativa donde nací, el mes de nacimiento, coincide. La CURP y el nombre coinciden, así es. Pues, ¿Y entonces ahí mismo le das, está bien y queda verificado? Ahí podemos verificarlo. Si por algún motivo no nos arroja esa vigencia, entonces sí hay que acudir a la subdelegación. Existen 5 subdelegaciones en el estado. Una se encuentra en la ciudad de Celaya, otra en la ciudad de Guanajuato, Irapuato, Salamanca y aquí en León. Y podemos acudir ahí o en los distintos oficinas administrativas que están en las clínicas en los otros municipios. Acudimos y podemos iniciar un trámite de verificación o regularización de datos. Este trámite es un trámite donde nosotros vamos a tener un formato en el cual vamos a platicar de nuestra vida laboral, con qué patrones he laborado, cuáles son mis datos de mi acta de nacimiento, de mi identificación, cuáles son los datos incluso de qué laboraba con esos patrones, y con ello y la documentación que pueda acreditar estos datos, podemos iniciar este trámite. Si es un trámite de una corrección estadística, pues ahí mismo nos van a sacar de cualquier duda, si puede haber una homonimia o un término que se llama invasión, que es cuando una persona que no se llama como yo y puede ser distinto género, también por algún motivo está cotizando o registrando periodos en mi número de afiliación, o puedo tener distintos números de afiliación y tenemos que juntarlos todos. Porque se haya equivocado alguna de las empresas en las que laboré. Así es, sí. Así es, o haya solicitado nuevamente el número para no pedir. Pero luego es complicado, aquí una persona que trabaja con nosotros ha tenido que darse unas 3 o 4 vueltas al IMSS para aclarar un tema ahí de un cambio de nombre que le pusieron mal. No es rápido, ¿o sí? Bueno, es complejo y voy a explicar por qué es complejo. Porque nosotros tenemos que hacerle la entrevista al interesado para corroborar esa vida laboral. Al corroborar esa vida laboral, podemos verificar si en algún punto de los periodos que tiene registrados con nosotros no se coinciden. Entonces, por eso es importante que acuda. Otra situación por la cual se vuelve compleja es que no olvidemos que son recursos monetarios que están depositados en la administradora de fondos para el retiro, en la Afore, y obviamente cualquier modificación que hagamos nosotros le impactará a la Afore y repercute en la cuenta de cada persona. Entonces, hay quien puede estar recibiendo un beneficio indebido y cuando haga esta corrección va a ver que no ha ahorrado tanto o que porque están mal ahí las cosas, ¿no? Ha sucedido casos donde, por desgracia, se han otorgado pensiones y la otra persona ni enterada estaba. ¿Y ese error a quién es atribuible? Bueno, aquí tendríamos que verificar cada caso. Para ser francos, tenemos que verificar cada caso porque, insisto, hay un fenómeno cultural donde el padre le da el número al hijo y luego cuando el padre quiere hacer uso, pues el hijo ya utilizó algunos recursos de los mismos periodos. Entonces, tendremos que verificar cada caso, pero regularmente es importante y también es responsabilidad de cada asegurado estar al pendiente de sus trámites. No tirar los documentos que tenemos resguardados, no tirar toda esa información que tenemos, es muy importante, porque esa información el día de mañana puede servir para cualquier aclaración que se requiera, incluso cuando ya estamos pensionados. Entonces, también es invitar a todos aquellos que nos ven y nos escuchan que guarden su documentación en un lugar donde realmente ellos sepan que está perfectamente resguardada ante cualquier eventualidad en su propia vida personal, y con ello esa información que resguardemos va a ser muy importante para el día de mañana, cualquier situación que se presente, poderla aclarar. Muy bien. Bueno, pues entonces esto queda abierto a todo el tiempo, no es una campaña en especial, sino que se puede hacer en cualquier momento. Esto lo podemos hacer en cualquier momento. Lo que el instituto está haciendo actualmente es, a raíz de los nuevos sistemas que está implementando, cuando ellos acuden a alguna atención médica o acuden a las áreas de prestaciones económicas para verificar su supervivencia, bueno, pues verificamos si los datos están completos. No, que ya no tenían que ir a verificar la supervivencia. Bueno,
Estamos trabajando en esas etapas para que ya no se verifique esa situación, pero lo que es importante es depurar las bases de datos. Muy bien. Por eso es que cuando se acude al área de prestaciones económicas, cuando se acude a las áreas de afiliación vigencia, a una atención médica incluso, nosotros ahí verificamos e invitamos al asegurado a que haga su corrección. Esto nos da más certeza jurídica a todos, tanto al asegurado como al mismo instituto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Francisco. Como siempre, muy orientadora la información que nos proporcionas. Entonces, internet y luego si se encuentra algo, ir directamente a una de las oficinas. Así es. ¿En qué área? En el caso de la subdelegación León, ¿es contigo la oficina de afiliación y vigencia? Es en los departamentos de afiliación y vigencia en las 5 subdelegaciones del estado. Ahí podemos acudir. El trámite es sencillo, pero sí requerimos la presencia del interesado para efectos de poder verificar cualquier dato y también corroborar su vida laboral. Muy bien, muchísimas gracias. Es el contador público Francisco Mendoza Martín Amaya. Gracias. Quien es jefe de afiliación vigencia de la subdelegación León del Instituto Mexicano del Seguro Social. Voy a continuar. Vamos, creo que los deportes regresando.